Nada más conmigo, sé que hacemos subo vídeos siglos, literalmente siglos, pero bueno, culpa mía, lo siento por eso, que en verano estoy un poquito ocupadito. Bueno, como podéis ver aquí, han metido el nuevo parche en el Warhammer Total War, han metido el parche de los zombies bestia, he estado probando un poquito por encima, nada, casi nada, y han metido un ojo por ojo, que no sé de qué va, no tengo ni puta idea, y la gran campaña la podemos jugar con los jodidos hombres bestia, que es lo que vamos a usar hoy. Y así lo veis, podemos coger al líder de facción, que es el tuerto los cojones, y a mago el protagonista oscuro, que no sé cómo será, pero no sé. Bueno, este empieza con rebaño de gors y con... no sé qué es esto, porque se me ha puesto esto, con minotauros, que parecen bastante tochos, bastante tochos. Y nuestro amigo el profeta oscuro empieza con mastines del caos con veneno, o sea, mejorados, con rayo de lanceros, con escudo, que también son mejorados, y con un gigante. Se empieza bastante mejor que nuestro otro compañero. Así que bueno, vamos a elegir como siempre líder facción y vamos a ver el vídeo. Nada, chavales, espero que os guste. Los poderes oscuros exigen la guerra contra toda la civilización. Los estados responden a su llamada. Yo soy un emisario de tal causa. Alguien que ha hablado con los chamanes del rebaño y los conoce. He buscado a Groth el Tuerto, pues su odio por los hombres está por encima de todos los gors. Conoce mi olor y soporta mi presencia de momento. Llevémosles hasta la grandeza. Demostrémosles dónde son débiles los hombres. Vagos, desprevenidos. Para apaciguar a los poderes ruinosos. Lo quieren todo. Envía a los gors. Que destrocen la civilización. Que comience la caza eterna. Bueno, vamos a ellos. Si oís un ruido de fondo con un ventilador o algo de viento, significa que es que he puesto el ventilador o estoy jodidamente asado. O que no sé cuántos putos grados hay aquí dentro, pero vamos, 30 fijo. Sí, me muero de puto calor. Saludos, señor bestial. Lewis, como dicen en tu lengua. Sé que anhelas matarme como hombre que soy. Yo sí, acá ya la puta. A ver, un momentito, voy a intentar poner el sonido un poquito más alto, ¿vale? No sé si se oye bien o no. No, no, está a tope, está a tope, está a tope. Puta madre, tío. Vale. Vale. A ver, explico. Te van dos héroes para empezar.
¿vale? Para continuar, esto es como el caos, lo mismito. Tienen el modo asentamiento, tienen el modo asaltar, ¿vale? Que como veis, ingresan mucho más... Ingresan más altos, son mejores. Furia bestial, que no sé qué hostias es. El crecimiento de policía en cada se reduce un montón. Y es inmune al desgaste, está bien. Vio la batalla cansados, diplomacia y penalizaciones, sin más. Campamento oculto, inmune al desgaste, oculto al ser, furia de bestia, no sé qué. Y movimiento de campaña, obviamente, desactivado, como siempre. Actitud de usar caminos de bestias. Las manadas de guerra pueden cruzar el viejo mundo usando caminos de bestias secretos, lo que incrementa la capacidad de movimiento. Permiten cruzar terrenos generalmente infranqueables. Pepino. Son inmunes al desgaste. Y no tienes que haberte movido durante un turno. Ejército de enemigos cercanos podrá interceptarte. Bla, bla, bla. Y luego está la emboscada de hombres bestia, que posibilita la emboscada de ejército enemigo en todo momento. Así que vamos allá. Esto es lo que te dan de elegir, liderazgo contra humanos, experiencia de unidades de los ejecutadas, estupor bestial y ingresos provenientes de los asaltos, ¿vale? Yo voy a meter este porque sé que son un poco gilipollas. Planta y semilla. Observa cómo crece la corrupción. Vamos a ello. Que crezca, que crezca. Se supone que no puedo ni mejorar ni hostias. Y esto igual. Así que vamos a intentar cargarnos a estos, que son los fáciles, ¿vale? Y luego ya vemos qué hacemos. Estamos absolutamente rodeados de jodidos humanos, ¿vale? Por todos lados, por aquí, por aquí. Aquí tiene bastante ejército. Ya tiene dos héroes ahí metidos. Y eso va a doler una niajiña, como se suele decir. Coño. Tecnología investigada, correcto. Aunque hostia me he dado, coño. A meter esto va a acabar mucho más daño. Y voy a intentar llegar a atacar aquí. Más coño. Vale, por lo visto entran los dos. Como veis, es bastante fácil. Vamos a librar la batalla. Hombres bestia aquí, piqueros y hombres con escudos. No hay mucha cosa más. Así que debería ser bastante fácil, la verdad. Vamos, caña. Venga. Vamos ahí. Vale, estos llegan de repente, así que sin problema. ¿Y aquí qué hay? Vamos a ver de cerca a nuestros amigos. Estos eran los minotauros. Fijo, sí señor, aquí están. Tiene una pinta de ser, jodidamente, bastos, ¿verdad? Ahí tenemos rayo de lanceros, que es lo básico. Como más, tenemos aquí al tuerto de los cojones. Nuestro amigo el héroe, y ¿qué más hay por aquí? Bueno, obviamente los arqueros de toda la puta vida. Bastante fetes, no nos vamos a engañar. ¿Esto qué es? Dos rebaños de gors. Bueno. Boom. Venga. Vamos a ataque. Venga. Y aquí nuestros amigos se van a apuntar también a hacer lo mismo. Voy a intentar. Espera aquí. Espera aquí. Hacer esto. Vamos. Movive, tú y movive. Este es otro héroe. El arranca cabezas. Yo lo mejor que puedo hacer es esto, unirles todos y venga, para adelante. La distancia, pues lo que veo. ¿Es una distancia también? No. Esto es una distancia. Los cañones no vais a llegar en un mes. Totón, totón, totón.
Pues, coño. Vamos. Me he echado atrás, coño. Te he echado atrás yo. Vale, ahora. Canibálicos son mis niños. Mira qué putos hachazos, hijo. Pero en carrera no deberían ganarles a estos, tipo audio. ¡Hola! Bueno. Finalizar batalla. Y a poco los perros, chavales. No, no he perdido mucho tampoco, me voy a morir. Un poco de estos que son los que más me interesaban. De esto mucho. No. Ha perdido todo. Victoria decisiva. Sacamos y entrenamos y arrasamos. O arrasamos y profanamos. Vamos a arrasar y profanar. Siempre está bien arrasar y profanar. Caudillo, arranca cabeza. ¿Dónde está? En las ruinas de este lugar, los guerreros han ofrecido a los dioses oscuros un artefacto de veneración. Perfecto. Venera, venera. Vale, esto está. Supongo que me han dado un bicho nuevo, que no veo aquí. Está coño. Punto allá de cazar. Ojo. Se tiene un poquito de ataque. Como necesita poco, ¿sabes? Un poquitito más. Venga. Vale, vamos a acampar igual que los caos de siempre. Y vamos a intentar meter. Vamos a hacer algo, ¿no? Aquí o qué. ¿Dónde está mi líder de facción? Este es. Uf, esto está muy bien. Te he dicho, no, si esto es para hacer minotauros. Necesito nivel 3. De chisme, necesito esto también para hacer. Y 600. Vamos a reclutar un poquito, ¿no? ¿O qué? Vale, venga. Vamos para ahí. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Todo el destripador que voy a meter aquí. Aquí precioso. Todo esto, tío. Vamos de ingresos. Bueno, vamos mal. A ver. No vamos nada mal, loco. Podría ir a 3.000, a ver cuánta pasta tengo aquí. No, ha dado tiempo ya a 3.000. ¿Cuánto es esto? 2.000, 2.800. ¡Vamos, caño! ¡Vamos, chavales! Venga. Venga, muéveme. ¿Qué va haciendo ahora? Y tus amigos y vamos para allá. Para Bali. Vale, loco, vale. Vamos a ver ya. Esto lo tienen. Uff, son de los buenos encima. Absolutely not. Oh, puta madre, tú. Su puta madre, tete. Vamos, bros. Chon, chon. Oh.
Basta no para ya pensar en silenciosa. Se me hace falta mucho para hacer saltar su agresión. A ver. Coste de reclutamiento 90% menos. Experiencia de unidades para todos los reclutas. Con cada una de todas las unidades se restablecen. Y furia bestial. Voy a quitar un poco de esto, aunque sea, pero bueno, de proyectiles. Esto es de Minotauros. Voy a hacer esto, necesitamos dinero. Básicamente. Y un... Ah, voy esto. Anda este. Siempre estoy cerca, me ataca el hijo de puta. Y me pira. Jodan, es que eres un... ¡Basura! Hijo de puta, macho. Vale. Esto es ingresos básicos. Bueno, no es una locura, pero bueno. Vamos a ello. Rodearles lo que vienen estos bloques. Podríamos atacar, creo yo. Si esto me deja. Atacar. Y... Yep. Vamos a ello, voy a autorresolución. Y a ver qué sale de aquí. Salgamos y arrasamos. Nos han dado... ¿Es un tío? Vale. Se está intimidando. Intimidado. Te van a dar. Not bad. 4000 y pico. Diez mil necesito. Es muchísimo, tío. Es que eso todavía no es aún pijo, tío. Estos pavos son duros como ellos solos. Tiene esto, más el puto héroe de mierda que más se destroza, tío. Vamos a ver. Nosotros retrasamos. Y este no puede hacer esto, sí puede hacer esto también. Voy a plantar aquí esto, tío. Es que los fosos estos mueven un huevo. Venga, va. A ver, puntos de habilidad para estos cabrones. Voy a dejar esto. Voy a volver a meter la furia. Mana implacable. Y es que yo creo que debería ir para otro lado que no fuera para allá arriba. Creo, porque uff. Momentillo. Hola. Vamos para allá, que se pase un poco el tiempo. Necesitaría. Si puedo congelar algún mastín del caos. Eso es que molan tanto. Puede ser útil en ciertas ocasiones. ¿Cuánto estamos? No sé cuál es el coste de reclutamiento, pero espero que sea poco. Claro, está la lista de Java el culo. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Tres mil. Vamos a intentar buscar más cabrones aquí.
Tú ya estás reclutado, ya tienes los mastines, ¿no? Venga, va. Castillo de Carcassonne va a ser de los de Venga Star Wars. Y por aquí, ¿qué más hemos visto? Esto de aquí. Joder, estamos un poco jodidos, ¿no? Creo yo, se dice jodidos. Intentar venir aquí, tío. Intentar matar a este hijo puta. Es que este hijo puta. Buah. Es que va a ser jodísimo, tío. Contra este no hacemos nada todavía. Este es mal, este es. No, ya no puede. Vamos para allá, tío. Vamos para otro lado, esto está ya, no podemos ni tocarlos. Es que están muy duros. Esos cabrones. Estamos rodeados de bretonianos, tío, y de peña por todos lados, macho. Esto es un espartaco, me cago en la puta. Tira para allá, tira para allá. Vamos a intentar ir para acá a ver qué hostias vemos, si encontramos algo. Hostia, tú. Voy a parar aquí porque creo que me he pasado un huevo en el tiempo de grabación. Así que va a ser un vídeo muy largo. Hasta